nací del barro, nací mestizo, entre penacho, zarape y mito. Nací en Chinampa junto al nopal, nací con alma de libertad. Nací en un lago de blancas aguas y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y trovador, mi nombre es México, sí señor. Y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con vihuela y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer, que lleva en su seno toda mi razón de ser. ¡Ay! ¡Mi nombre es México, sí señor! Nací de un ave alzando el vuelo, por eso tengo pavor del cielo. Yo soy de agave y de maíz, de sur a norte soy muy feliz. Nací en un lago de blancas aguas y mi nombre proviene del náhuatl. Nací bohemio y trovador, mi nombre es México, sí señor. Y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con vihuela y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer, que lleva en su seno toda mi razón de ser. Y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con vihuela y guitarrón. Mi orgullo es el charro, mi grandeza la mujer, que lleva en su seno toda mi razón de ser. Mi nombre es México, México. Bienvenidos mis amigos a su programa Por Amor a México. Grandes bellezas tengo aquí conmigo Vanessa Mondragón. Hola Rafa. Luchita Beltrán. Hola chicos. De negros señoras, unas grandes damas. Y así vamos a comenzar porque tenemos que hablar de grandes personalidades del espectáculo y sobre todo del celuloide mexicano. Unas grandes actrices como son María Félix y Dolores del Río. Claro, en nuestra primera parte, María Félix, mejor conocida como La Doña o María Bonita. ¿Qué me tienes que decir? Así es, Rafa, La Doña o María Bonita también es conocida como la diva del cine mexicano. Así es. Y la verdad es que sí, se lo ganó. Su forma de hablar, de comportarse, era toda una diva. Realmente era toda una diva. Los consejos, el cómo hablaba, la mirada, wow, la expresión corporal que tenía. Yo estoy haciendo la actuación para que vayan en... De lo que... Ah, ok, ok, ok. Hoy viene de diva. Porque no cualquier bonitilla que camina como chencha. Claro, claro, claro. No, hombre, era una belleza de mujer y aparte de eso tenía un gran conocimiento y... La otra, María de los Ángeles Félix Guevara, conocida como María Félix, murió a los 88 años y nació el 8 de abril de 1914. Murió también un 8 de abril. Y pues estuvo casada con nada más y nada menos con unos guapos. Uno de ellos fue Jorge Negrete. Otro fue Agustín Lara, que le compuso una canción. Y Enrique Álvarez. También el otro, el señor Alex, Alex Berger, también estuvo casada con él. Y bueno, sus películas más... Y Zapoff, al final, que aunque no estuvieron casados, Zapoff, un gran bueno, pintor, sí, fue su pareja. Al final, aunque no estuvieron ya casados, Y bueno, Tizoc, la conocemos, fue la película casi de... Con Pedro Infante, que claro, más la posicionó. Tizoc es la más conocida. Bueno, de las últimas. De las últimas. De las últimas. Porque también La Cucaracha. La Cucaracha. La Cucaracha. ¿Te imaginan yo? Bueno, no de La Cucaracha, porque... Pero sí de Soldadra y ahí...
Señora Marías, ay, ya me proyecté, me proyecté. Y claro, el nombre, el seudónimo de la doña vino precisamente de una novela de Rómulo Gallegos, el venezolano Rómulo Gallegos. Doña Bárbara se le quedó ese seudónimo de la doña. Y ahí, ella se estacionó ahí y siguió toda su vida actuando como la doña. Así ¿verdad? Es, Rafa. Así es, Luchita. ¿Cómo ves? No, hombre, pues yo encantada porque yo soy una gran admiradora de esta hermosa, bella actriz, cantante. Bueno, era una mujer hermosa que no solamente hizo películas aquí en México, también hizo fuera, fue en Europa. Argentina y España. Y vivió mucho tiempo Italia. En París y todo, pero eso sí, ella decía que México era su México y por eso, pues, ella lo amó sobre todas las cosas y siempre fue nuestra diva del cine mexicano. Pero recuerda, Luchita, que también fue una gran musa de grandes compositores. Ah, claro. Como, ya lo habías dicho, don Agustín Lara con Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Taratata, taratata, María de la Luna. Y también Juan Gabriel. Ah, sí, también. Que fue una canción muy peculiar y sobre todo que hizo que mucha gente se enojara porque decía que la ponía casi... hacía la perfección como si fuera la Virgen María. Sí, porque en la letra de la canción dice: ¿quién fueran tus ojos, oh María? Que en tus ojos se ve la nobleza de Dios. Es una parte que dice la letra de esta canción, sí. Rafita. Que bueno, yo creo que, pues, ¿cómo no iba a inspirar esa mujer hermosa en la Papa. Película que hizo con el indio Fernández? Esa lentitud con la que abría sus ojos. Claro. Que solo la tapaba el zarape. Me siento bien proyectada, público. Pero ustedes pongan ahí en sus comentarios cuál es la película favorita de ustedes. De mí, miren, muchas, pero la principal, a mí me gusta, es La Cucaracha. Bueno, cucaracha, pues okay. Nos vamos a ver este videíto de algunas semblanzas y fotografías de la doña y regresamos con otra gran actriz. Vamos a verlo. Vamos. Después de ver estas imágenes de la doña, vamos a hablar de una gran diva también. Bueno, otra gran diva, porque son, para mí son las dos más grandes divas del cine mexicano. Y me refiero, hermosa. Claro, sí. Me refiero a Dolores del Río. ¡Wow! Sí, Dolores del Río. Rafita, pues fíjate que ella se inició en el cine mudo. En el cine mudo y tuvo su trayectoria ya muy amplia allá en Hollywood. Así que claro. Ella no empezó aquí en México. Pero mi querida Vanesita, como ella es nuestra Wikipedia, nos tiene las fechas, puntos y señales de cuando nació. A ver, cuéntanos, Vanesita. Muchas gracias. Pues sí, Dolores del Río, una actriz bellísima también e intelectualmente preparada igual que María Félix. Quiero decirte porque antes las actrices o siempre los artistas siempre hemos estudiado. Claro. Sí. Actualmente no sé si sigan, pero nosotros más en la época de oro, pues estudiaba mucho. No utilizaban el chícharo, señores. Ellos aprendían los parlamentos. Y así era doña Dolores del Río, que viene precisamente, como dice Luchita Beltrán, del cine mudo de Hollywood. De hecho, decían que el cráneo que tenía Dolores del Río era el más perfecto de las actrices de Hollywood. Con eso les digo todo. Wow. 30 películas lo dicen todo y vino aquí a México a seguir su carrera. Triunfando. Triunfante, gracias al Indio Fernández. Pero yo te tengo algo que decir. A ver, dinos. Miren, hay una película que se llama Johanna y fue dentro del cine mudo.
Esta fue su primer película. Y fíjense qué desgracia tan más grande. Esto fue en 1925. La película se perdió. No existe una sola copia. Nada más pues se sabe de su existencia. Pero imagínense, en 1925 ser actriz del cine mudo. Se dice que únicamente apareció en esta película 5 minutos, pero era ella la protagonista. Claro. ¿Sí? ¿Cómo eran las cosas antes y cómo son ahora? Claro, y una gran tragedia en su vida es que nunca pudo tener hijos. Y eso le pesó mucho a Dolores del Río. Y acá, miren, cuando llegó acá, a mí, la verdad, a mí me cautivó con una película formidable. María Candelaria. Sí, no, caray. Claro. María Candelaria me hace llorar. Siento horrible cuando la están matando a pedradas. Y eso, señores, yo creo que se hubiera hecho en este momento... Y nos hubieran mandado al calabozo, porque a una dama no se le debe de pegar ni siquiera con el pétalo de una rosa. Así es. Otro dato curioso que les voy aquí a compartir, público querido, fue que esta bella mujer, cuando se casó con Jaime Martínez del Río, pues se fue, adivínate, Vanesita. ¿A dónde? A Europa, pero adivinen cuánto tiempo. ¿Cuánto? 2 años. ¿Te imaginas, Vanesita, cuando nosotras nos casemos algún día? Ay, sí. Que nos lleven a Europa 2 años, público querido, ¿te imaginas, Rafita? Claro. Y no solo eso. Andaba ella ya turisteando sus 2 años ahí, enamoradísima, acá, beso y beso. Pero dijo, voy a pasar a saludar a los reyes de España y les voy a regalar un show bailando. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿En serio? ¡Qué bonito! Sí, para que vean que nuestra Dolores del Río era toda una artista. Yo les voy a decir ahora, Dolores del Río fue una gran actriz de Hollywood y de México. María Félix fue de México y de Francia. Ella no quiso ser Hollywood porque decía que no estaba a la altura. Y lógico, es que era Hollywood es comercial. El cine francés es cultural. Cultural. ¿No? Cultural. Claro. Lo hubiera dicho la doña. Oye, Elvis Presley tuvo el grato honor de hacer una película junto a Dolores del Río. Río. ¿Ustedes sabían que Francisco y Madero fue tío de Dolores del Río? No lo sabía. Bueno, ahí les va ese dato. Y su nombre completo era María de los Dolores Asunción López Negrete, quien nació en 1904 y falleció en 1983. Como ustedes decían, hizo cine en Hollywood. Una de las películas más representativas de Dolores del Río fue Resurrection y Evangeline. Bueno, y aquí en México, María Candelaria. Pues nos vamos, señores, a una antología de fotografías y cosas que nos representan a nuestra Dolores del Río. Vamos a verla. Vamos. Les vamos a decir ahora otra gran diva del cine mexicano. Y me refiero a Elsa Aguirre. ¿Cómo ves? Así es, Rafa. ¿Quieres saber su nombre completo? Sí, claro. ¿Saber su nombre completo? Bueno, pues Elsa Irma Aguirre Juárez nace el 25 de septiembre de 1930, conocida en el cine como Elsa Aguirre. Una gran belleza, Luchita, ¿a poco no? Y sí tenía una semejanza con la doña, ¿verdad? Sí, bastante, claro, bastante. Tú algo dijiste hace rato. Sí, les comentaba, público querido, detrás de cámaras, que la similitud física con María Félix era muy, muy grande, así que, bueno, se dice que por eso María Félix decidió tener una forma de ser más dura y más seria y más así como la veíamos, para diferenciarse de Elsa Aguirre. Y además...
compartían por eso amores, porque a veces que Pedrito Negrete, ya le estoy cambiando el nombre, Jorgito Negrete, nada más y nada menos, que fue pues novio de una y esposo de la otra, pero pues es que eran muy parecidas y eran una belleza andante, no hombre, una chulada. Claro, bueno, tan bella fue que fue musa de una canción que hizo el maestro Manuel Esperón y Zacarías Gómez. Esa canción es Flor de Azalea, ¿sí la conocen? A ver, cántanos un pedazo. Al rato se los voy a cantar, pero dice... Ah, ok. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, Flor de Azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Algo así. Bueno, es que Elsa Aguirre tenía una cara muy bonita. Uh-huh. O sea, realmente también fue musa. Claro, fue gran musa. Claro. Pero, bueno, ella hizo grandes películas y ahora, actualmente, fíjense, está en las redes sociales. A sus 92 años está más lúcida que nunca. Esbelta como siempre. Y eso se refiere, eso se debe a su gran salud mental, metafísica también hace. Sobre todo, lo que hace ella es yoga y se alimenta vegetarianamente. Pues ahí está sobre el secreto. Ahí está el secreto. Que yo no lo sigo, querido público, pero la verdad es que la disciplina en el ejercicio, en la alimentación, es muy importante. Y fíjense, mi querido público, que yo admiro mucho a estas mujeres porque la verdad tienen un rostro espectacular, pero sobre todo un talento inigualable, porque todas fueron divas y todas han dado mucho al cine mexicano. Claro, y otra de ellas es nuestra queridísima Silvia Pinal. ¿Qué tienes que decir de Silvia? Sí, Silvia Pinal, Silvia Verónica Pasquel Hidalgo, nació el 12 de septiembre de 1931. Uh-huh. La verdad es que yo la conocí por la película María Isabel. Sí. Uh-huh. Y la verdad es una excelente actriz. Claro. También muy guapa. Yo creo que de las cuatro que hablamos hoy, pues son bellísimas. Preciosas. Bellísimas y con un talento muy grande. Silvia Pinal no es que haya sido una gran actriz, fue una gran estratega, una gran productora y sobre todo tenía ese carisma formidable. Yo la vi en Maine, una obra de teatro muy especial que ella montó y no, me quedé extasiado de ver a una señora que ya era grande y sin embargo bailaba, subía piernas, etcétera, etcétera. Y no se cansaba. Entonces, Silvia Pinal más bien fue como una gran actriz de revista y de comedia musical. Okay. Y ustedes lo vieron incluso en El Inocente con Pedro Infante, sí, en donde baila y parece que va a llover, el cielo está nublando. Y baile y baile. La señora era así, era muy jocosa. Y muy, sobre todo, con un gran carisma. Y quien la viera, ¿verdad? Porque fíjense, como un dato curioso de ella es que del lado materno, ella viene siendo descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. ¡Guau! Wow. Fíjate. Con razón, sí. Y bueno, ahora, Casos de la Vida Real fue también un gran programa que duró mucho tiempo y que eso, ella hizo una labor altruista al exponer estos casos en las que la mujer era molestada, maltratada y todo. Ella fue la iniciadora para que las mujeres tuvieran su lugar y bien merecido, o sea, que estuvieran bien, que se denunciaran los casos de abuso de la mujer. Entonces, Silvia Pinal es grande entre grandes. Vamos a ver ¿les parece esta conjunción de fotografías de las dos divas del cine mexicano? Vamos a verla. Y pues vamos por allá. Por el dolor
el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga de que no haya ningún pretexto para no estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Por Amor a México Oficial, vía Facebook y YouTube, TikTok e Instagram. No se lo pierdan, estarán en contacto en todo el momento que ustedes quieran. Con más de 30 unidades entre camiones, Thornton, grúas, montecargas, lowboys, plataformas, herramienta y mano de obra especializada, nos hace dar una respuesta adecuada a todas tus necesidades de transporte y maniobra. Te damos asesoría logística confiable y profesional. Servicio a toda la República. Contamos con oficinas en CDMX y Toluca. Transportes y maniobras Montes, tu mejor opción. Halten Flow Jeans. Venta de jeans y playeras para jóvenes en todas las tallas, al mayoreo y menudeo. Contacta al 55 25 12 00 83. Calten Flows Jeans. Moda, calidad y estilo orgullosamente mexicanos. Silver Gym Center, bienestar para tu salud. El mejor y más grande gimnasio de la zona de Iztapalapa. Contamos con área de pesas, con máquina de peso libre, peso integrado, máquinas articuladas y sobre todo equipo cardiovascular. Contamos también con área de masajes de relajación con cama Migun y masaje Shiatsu. Área de cabina para moldeado corporal y reducción de medidas. Contamos con los mejores planes a tu medida. Y recuerda, al pagar en forma bimestral, obtén un 30% de descuento. Silver Gym, bienestar para tu salud. Mi queridísima Luchita Beltrán, ¿qué nos traes ahora tú en tu sección? En mi sección de TikTok. Mi querida Vanesita, usted es bailarina. Pero el ¿sí? otro día usted me estaba preguntando, Luchita, dime cómo le hago para ser actriz. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. ¿Me traes mis tips? Claro que sí. A ti. También a ti, Rafita. Bueno. A ti. Y a usted, querido público, vamos a ver en este TikTok las 5 cosas que tiene que tener usted para llegar a ser un gran actor o actriz. Correcto. Vamos a verlo. Hola, querido público de TikTok. Pues, ¿qué se te ocurre que ahora tú quieres ser actriz? ¿Y quieres saber cuáles son las cosas que necesitas para ser actriz? Hoy yo te las voy a platicar. No me vengas con que es que yo quiero ser actriz porque es que yo quiero ser famosa. No, mi amor. Lo que usted tiene que tener, consejo número 1, es talento. Talento. Usted tiene que ser histriónica, ¿verdad? Usted tiene que tener así como que el talento para llorar, como para reír. Y a usted, aunque esté deprimida, usted le demuestra a las cámaras, a los directores y eso. Tiene usted que tener talento. No me venga con que quiero ser famosa por eso, quiero ser actriz, ¿por qué no? Lo primero, tiene que tener talento, mijita.
Ya apuestas con el talento, pues mijita, a tener actitud. Actitud, no estés ahí con que no me dieron el papel y ay, ya no sirvo para nada. No, tenga actitud. Tenga actitud, usted poderosa, active sus poderes, póngase así bien luminosa y siga para adelante. O sea, usted tiene que tener actitud. Y mire pues, mi muchachita, lo que usted también tiene que tener es disciplina. Disciplina. No, no me vaya a salir con que hoy se toma un cursito, va 2-3 días y ya después ya no. No, mi amor. La disciplina va de la mano con cualquier cosa que usted quiera hacer en la vida, pero en esto de la actuación es que es muy importante. En esto de la artisteada, la verdad, mira, si no tienes disciplina, mijita, es que mira, por mucho talento que tengas y por muchas ganas que quieras hacer lo que sea, si no tienes disciplina, no vas a llegar a ningún lado. Así que, mijita, te me disciplinas, ¿eh? Te me disciplinas. Mi querida Ciela, tú tendrás mucho talento, pero recuerda que debe de haber una preparación. Así que nada mejor a que te vayas y te prepares en actuación, que en dicción, que en manejo de cámaras, que si de modelaje, que si de aquí, que si de allá, para que usted, mire, vaya por el buen camino, mire, usted vaya caminando derechito y sin escalas hacia el éxito. Y ya de último y no menos importante, mi vida, de mi alma, de mi amor, sea constante. De nada sirve que lleves una larga trayectoria y mucha preparación y que tengas mucho talento si al mitad del camino vas a tirarlo, todo lo vas a arrojar al caño y lo vas a tirar y vas a decir, ay, ya no hice nada y ya no triunfé. No, mi amor. No, mi amor. Usted no me va a hacer eso y usted va a ser una mujer o un caballero ahí bien constante. Usted va a seguir el camino porque usted va a triunfar. Y vaya con esa visión, que usted va a triunfar. Nada que tenga usted en duda. Usted métase en esa cabeza que usted va al triunfo y va al triunfo. Y si triunfas por estos consejos que yo te acabo de dar, ahí me dejas unos comentarios. ¡Mua! ¡Suerte! Público querido, pues ya llegó un momento que es muy especial para todos ustedes. Aquí en sus comentarios pueden dejar todo lo que ustedes quieran decir. Ahí que dedicar canciones, hacer sugerencias, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Querida gente, ¿a poco no? Así es. Y bueno, ha llegado el momento más esperado porque hoy nos honran con su presencia unos caballeros muy guapos y que aparte tienen mucho talento. Así que con ustedes, los Dandies. Mis queridos amigos de Por Amor a México, me encuentro engalanado con una agrupación formidable, que es una de las principales agrupaciones en cuestión de música romántica. Y me refiero al trío Los Dandies, de mi queridísima Ana María Navarro. Nada más, señores. ¿Cuántos años, Ricardo? ¿Cuántos 65 años ya de esta hermosa 65, se dicen fácil, pero mira, yo te veo muy joven. Las operaciones. Y todo, el botox y todo. Mira, sí, 65 años se dicen fácil, pero me supongo que desde tu abuelo, tus papás, todos han estado acá. Así es, mi abuelo Armando Navarro fue quien fundó esta hermosa agrupación, junto a sus compañeros José Luis Segura, Francisco Escamilla, Joaquín Gary Ruiz y también su compositor de cabecera, que era Huicho Cisneros, que muy importante mencionar, claro, que era el único trío que era quinteto y que en esa época pues todo el mundo lo confundía, decían, trío Los Dandies, no era el trío, el quinteto. Era, se dice trío por las voces, por el tipo de voces que era, cómo se manejaba, pero era el único trío de cinco personas. De cinco, sí, y yo creo que también eso los dio a conocer más y bueno, era algo diferente, ¿verdad? Era algo diferente también, que lo que tenían un compositor increíble, bueno, Huicho, canciones increíbles, hermosas, que su primer disco de Los Dandies, todas sus canciones fueron exitosas. O sea, algo que pasó con ellos fue que normalmente sacabas un disco y dos canciones eran éxitos y las demás nada más pasaba. Y Los Dandies tuvieron el éxito en su primer disco de todas las canciones a hacerlas éxitos. Cabe mencionar que es una de las agrupaciones con más éxitos y que hizo cosas increíbles en la época de oro. Y no estamos engañando a la gente, porque simplemente compren los discos de Los Dandies y se van a dar cuenta. Todos son hermosos y llenos de muchos éxitos. Muchos éxitos. Así es de que Los Dandies, mis respetos, 65 años y viene una presentación especial. Quiero que invites a toda la gente para que vaya, acuda, por favor. Este 10 de junio, Teatro Metropolitan, nos esperamos en un evento increíble. Teatro
mágico, teatro de sueños que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer llenos total ahí en el Teatro Metropolitano, y lo vamos a hacer en Sinfónico nuevamente, que la gente le encantó, y con grandes invitados, y si Dios nos permite y obviamente la pandemia, queremos cerrar en Bellas Artes este año, porque creo que los Andes se merecen eso, porque oye, sí. Hace poquito estuvimos platicando con algunas personas, nos están comentando que le van a hacer un mural a los Andes también, en donde ellos crearon la música, y también mencionar que ya a los Andes los catalogan o los hacen llamar cultura musical, cultura, patrimonio de la cultura, y estamos, bueno, no tengo ya ni palabras, claro. O sea, ya no sé ni cómo decirlo, porque es muy difícil llevar este nombre de los Andes. Muy complicado, y gracias a toda la gente que nos sigue y nos sigue apoyando, es que los Andes seguimos cumpliendo años. Claro que sí, mira, ya dijiste algo. Nosotros, por ejemplo, el programa de Por Amor a México es un programa cultural, donde llevamos la mejor música de México, y eso es lo que trato de hacer. Y ustedes son un estandarte muy fuerte, por eso siempre luchaba, Anita, por favor, dame una fecha, Anita, por favor, porque es... Es importante que la gente que le gusta la verdadera música, la música de México que nos ha llevado por todo el mundo, que sea expuesta por grandes exponentes como ustedes. Y yo te agradezco mucho. Vamos a poner las redes sociales aquí, donde nos podemos encontrar. En Facebook nos pueden encontrar como Los Originales Dandies, en Instagram como Los Dandies de Armando Navarro, en YouTube como Los Dandies Oficial MX, y bueno, ahí está también la página web para que nos sigan, vean todo lo que andamos haciendo, que compartimos escenario con Pedro Fernández, con Paquita, claro, con Maelo Ruiz, Manuel José, grandes artistas de la música. Y que los Andes siguen todavía defendiendo, parándose en buenos escenarios. Pues nada más aquí, miren los muchachos, a ver, ¿cómo vas tú aquí en esta agrupación? Pues mira, gracias por la invitación aquí al programa. Ya aproximadamente 15 años laborando aquí con los Andes. Me tocó también laborar. ¿Entraste hecho un chavito? Casi. Me tocó colaborar con el compositor, con el maestro Huicho Cisneros, y después nos incorporamos con Anita Navarro. Y pues seguimos invitando al público conocedor que no deje morir esa música que ha estado presente, ha estado viviendo, vibrando en el corazón de cada uno, caballeros, damitas. No se olviden las serenatas. Y que no se olvide que están aquí los Dandes. Claro. ¿Y tú cómo vas? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bien, aquí también agradecido de pertenecer aquí a la agrupación de los Dandes. Para mí es un gusto, ¿verdad? Desde chico también crecí con esta música tan hermosa que no debe de pasar nunca de moda, ¿verdad? Qué bueno, mira, y tú estás muy joven, y qué bueno, me da mucho gusto, porque siempre decían que las nuevas generaciones ya no les gustaba la música mexicana, y yo siempre no coincido con nada de eso, porque yo cuando veo, digo, este chamaco está tocando, y el ¿cómo se llama? El requinto y todo. No, fantástico, me da mucho gusto. Muchas gracias por seguir así. Y tu amigo también estás muy joven. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un honor poder pertenecer a esta agrupación. Desde el año de 1965, lo recuerdo muy bien. No es cierto. Pues es una gran responsabilidad, ¿verdad? Poder llevar el estandarte del romanticismo en México, poder ser parte del portador de ese nombre, gracias al maestro Armando Navarro por ser el creador y fundador de esta gran agrupación. Pues nosotros seguimos y seguiremos mientras haya una pareja, mientras haya amor. Los Dandies siempre tendrán música para ustedes. Claro que sí, el romanticismo ante todo. Maestro, maestro de maestros. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo sigue usted aquí? Perfectamente. Yo lo veo muy contento. Claro que sí. Pues claro que sí, y usted se merece también mucho aplauso. Tiene una voz maravillosa. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su presencia, porque también usted es una de las voces características de los Dandies. Mire, aquí estamos. Ahora sí que con todo corazón cantándole a la gente. Pues eso me hace muy feliz, porque como yo les decía, el que una agrupación ya haya durado 65 años, no cualquiera, señores, no cualquiera. Así es de que merecen mis respetos, mi agradecimiento, y que Dios me lo siga bendiciendo, y que como tú dices, que sigan las parejas para que nosotros que nos dedicamos a la música así bonita, así de música de México, tengamos mucho trabajo. Perfecto. Y vamos a comenzar con un concierto musical con ustedes aquí en Por Amor a México. Nos vamos del otro lado del estudio para que nos canten y nos, bueno,
toquen todos sus éxitos, bueno, no todos, porque no terminaríamos, pero parte de sus éxitos, y para que vean por qué los dandies siguen siendo pregonazos como siempre. Muchas gracias y nos vamos del otro lado del estudio. Los dandies. Sí, señor, de Ana María Navarro. Espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte. Cerca mis manos sin poder de así. Quiéreme porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme solo hasta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina mandar en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí, yo que soñé con tener una reina que mandar en mis adentros. Ya no tengo que buscarla. Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar, son el cielo, la luna y el preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toda mi alma. Eres la gema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso
tu nombre pidiéndote amor. Que me hiciera valer con toditita mi alma. Gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Doloroso, tal vez. Escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No, no es falta de cariño. Te juro que te adoro en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Mi queridísimo trío, los Dandies de Ana María Navarro. Y mi queridísimo Richard, aquí muchas Ricardo. Gracias. Oye, qué bárbaro. Tú estás muy joven, todos están chavos, la chaviza. Esto quiere decir algo, que la música de México no ha muerto, al contrario. Las nuevas generaciones como tú están llevando estas cosas tan agradables y tan bonitas como es el bolero, la balada, lo romántico, sí señor. Así es, así es. Creo que es muy, muy bonito todavía nombrar esta gran agrupación. 65 años de los Dandies ya. No más. Y seguimos todavía enamorando mujeres, hombres y todo lo que. Claro. Ahora con los transgéneros y todo, bueno, ya a todos, ¿verdad? A todo mundo y no discriminamos. Pero esta música,
amigo, quiero decirte algo que ha llevado a la historia a México, porque nos ha dicho que somos 100% románticos. Sí, 100% románticos. Creo que es muy bonito nombrar que Los Dandies es una agrupación totalmente romántica, ya que serenata que vamos, chava que cae. Claro. ¿Quién no puede? Así, nadie, ninguna de las chavas se puede. Bueno, yo creo que con las letras tan maravillosas que tienen nuestros compositores, con eso se rinden. Así es. Nada más. Digo, las canciones de Los Dandies son canciones 100% blancas, puras. Yo creo que lo que mi señor abuelo y grandes compañeros como José Luis Escamilla, José Luis Segura y Huicho no sabían lo que estaban haciendo y lo que lograron y siguen logrando, porque aún ya ellos en el cielo su música se sigue escuchando. Nosotros solamente estamos portando muy bien el uniforme de Los Dandies, haciéndolo de la mejor forma, y seguimos muy contentos porque la gente nos sigue recibiendo con los brazos abiertos. Claro. Siguen enamorándose todavía, sí. Siguen demostrando que mientras exista el amor, unas guitarras, compañeros, caballeros, Los Dandies van a estar ahí. Yo creo que sí, toda la gente que tú nombraste trascendieron, amigo, porque nunca se imaginaban que la música que ellos hicieron y toda esta idea fenomenal de Los Dandies, pues sigue y sigue y sigue y seguirá en la eternidad, porque la buena música nunca muere. Así es. Ya lo dijo también hasta el maestro Venus Rey, ¿verdad? Así es. Siempre es mejor la música en vivo. Y ustedes, señores, qué bárbaro, los he ido a ver a varios teatros, en la tele y todo. Y la verdad, yo quería que estuvieran acá, por eso insistí con Anita. Anita, por favor, dame una fecha. Pero ustedes estaban para acá, para allá, bajando de los aviones, bajando de todos los transportes, porque ustedes viajan mucho y sobre todo trabajan mucho. Así es, bendito Dios, es una agrupación que sigue trabajando, que seguimos vigentes. Desafortunadamente la pandemia, como a todos, nos mató a todos, pero seguimos vigentes, y es así que seguimos celebrando 65 años de esta hermosa agrupación. El 10 de junio nos vemos ahí en el Teatro Metropolitan con Sinfónico. Seguimos formando fechas, vamos al Festival del Bolero. Qué bueno. Estamos haciendo muchas cosas muy bonitas, y también mencionar a toda la gente que está atrás de Los Dandies, porque no nomás somos nosotros, tenemos un equipo muy importante atrás y siempre estamos muy agradecidos con ellos, porque sin ellos no seríamos nada. No, y sobre todo sin la gente que nos sigue escuchando, que nos sigue abriendo las puertas de su corazón y que siguen escuchando esta hermosa música de Los Dandies. Oye, pues mira, yo no quiero que se vayan sin que me toquen algo, sin que me acompañen, caray, oigan. No, yo me engalano porque Por Amor a México estaba pidiendo su presencia, y ahora que están conmigo, yo los aprovecho, yo no los voy a dejar ir, porque aparte los voy a ir a ver en el Metropolitan, claro, sí. Y después yo creo que ustedes me van a ver, porque yo en septiembre estoy ahí también, por allá, bendito Dios, presentando mis estampas mexicanas y todo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Vamos con algo alegrito, algo rico. ¿Algo alegre? Sí. ¿Rico? Vamos. Órale. Pues entonces esto que se llama Piel Canela. Sí, señor. ¡Chale! Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros y el canela que me llega a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Échale! ¡Échale, maestro! Me
manera que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Pues muchas gracias, mis queridos amigos de Por Amor a México. Ellos son los Dandies. No se lo pierdan. Recuerden que estarán en el Teatro Metropolitan. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Por Amor a México.